Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es día 20 de agosto del 2023, es domingo y es un día de gran fiesta. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día de hoy, el resumen del resumen y un poquito más. En 1813 se da la toma del fuerte de San Diego en Acapulco. Habiendo iniciado el sitio de este fuerte desde abril pasado, las tropas de Morelos luchan contra 90 piezas de artillería. Hoy capitula Pedro Vélez, realista, quien comandaba el fuerte, mismo que había sido construido con las técnicas de ingeniería militar más adelantadas de su época, como un sistema de defensa de las embarcaciones que arribaban al puerto, el más importante del Pacífico novohispano. En 1847, tras sufrir una primera derrota el día de ayer en Padierna, Distrito Federal, los invasores norteamericanos toman cientos de prisioneros mexicanos e irlandeses miembros del Batallón de San Patricio, que llegaron originalmente con el Ejército del Norte, pero comprendiendo la injusticia de la invasión, entre otras cosas porque se robaron todo lo que encontraron los gringos en las iglesias a su paso, se pasaron a las fuerzas mexicanas donde formaron el batallón de referencia, el batallón de San Patricio. A esos defensores se les llama mártires irlandeses porque todos fueron pasados por cuchillo. De alguna manera, nosotros los mexicanos y los irlandeses somos hermanos. En 1847 se da la histórica batalla de Churubusco por las tropas mexicanas al mando del general Pedro María Anaya y José Rincón en contra de los invasores norteamericanos al mando del general Scott. La defensa mexicana duró hasta agotar el último cartucho, por lo que hubo que rendirse. Al reclamar el general Scott el parque existente, Anaya le contestó: "Si hubiera parque, no estuviera usted aquí". Es una batalla muy importante durante la invasión norteamericana, después de la de Padierna y de allí hacia el colegio militar ubicado en el Cerro de Chapultepec, en el castillo. Al respecto de este tema, te dejo en la parte de abajo una liga para que vayas a leer la semblanza de Pedro María Anaya. En 1853 nace en Córdoba, Veracruz, el escritor Rafael Delgado Sainz, integrante de la Academia Mexicana de la Lengua a partir de 1906. Entre sus obras destacan Antes de la Boda, La Calandria y Angelina, entre otras. Él muere el 20 de mayo de 1914 y para que vayas a profundizar en su conocimiento te dejo en la parte de abajo una liga a su semblanza. En 1899 nace en Saltillo, Coahuila, Concepción Sada Hermosillo. Participó en el movimiento de la Comedia Mexicana en 1936. Fue jefa de la sección de teatro de la Dirección General de Educación Extraescolar y Estética en 1942 y fundadora de la Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes, un personaje muy importante para la cultura. En 1914, tras de entrar a la Ciudad de México, las tropas constitucionalistas de don Venustiano Carranza el día 15 del presente mes, este día entra triunfante a la ciudad el propio Carranza y asume el poder ejecutivo. El poder lo asumió propiamente desde fines de 1913 en las zonas que él dominaba. Esta acción es continuación de los tratados de Teoloyucan firmados el 13 de agosto. En 1928 muere en la Ciudad de México Alfredo Robles Domínguez, reconocido ingeniero y miembro fundador del Centro Antirreeleccionista de México, que ocurrió esto en 1910. Escribió el primer tratado científico de aeronáutica. En 1929 nace la actriz mexicana Yolanda Mérida, quien debuta en teatro con la obra Los empeños de una casa en 1951. Participa en las telenovelas Amor Real, Amigos de Siempre, Tres Mujeres, Valentina, Bodas de Odio y Los ricos también lloran. En cine actúa en películas como Manicomio. Ella fallece el 11 de abril del 2012. En 1929 nace el actor mexicano Carlos Ancira. Debuta como actor con la obra de teatro Como la Primavera en 1948. Al año siguiente incursiona en cine con Lluvia Roja.
Es escritor, director y maestro de actuación. Trabaja en 300 obras de teatro, 50 películas, 2000 programas de televisión y 9 telenovelas. Actuó en un monólogo que se llamaba Diario de un Loco. Muy buena obra. Muere el 10 de octubre de 1987. En 1938 nace la actriz mexicana Jacqueline Andere. Inicia su carrera en el teatro experimental y en el cine mexicano en 1958 con la película El vestido de novia. Es madre de la también actriz y cantante Chantal Andere y viuda del escritor y cineasta José María Fernández Unzaín. Ella interviene en telenovelas como El vuelo del águila, La madrastra, La otra y Libre para amarte, por mencionar solo algunas de ellas. Una actriz muy querida entre el público mexicano. En 1938 nace el antropólogo estadounidense Evon Cermat Bogue, quien dedica su vida al estudio de la civilización maya asentada en México y Guatemala. Él muere el 13 de mayo de 2004. En 1940, Jacques Monnard o Ramón Mercader hiere con un piolet en un intento de asesinato a León Trotsky, líder comunista ruso que había venido a refugiarse en nuestro país ante la persecución de José Stalin. León Trotsky ha de morir al día siguiente pese a los cuidados del doctor Gustavo Vaz. En 2004 muere la rumbera y actriz cubana María Antonieta Pons. Su figura destaca en varias películas en la llamada época de oro del cine mexicano, entre ellas Las mil y una noches, La mujer del puerto, La reina del trópico, Rosalinda y Conga roja. Ella nace el 11 de junio de 1922. En 2009 muere el camarógrafo y fotógrafo de cine Rosalío Chalío Solano Quintanar. Él participa en diversas producciones de El Santo, así como en 180 filmes más. Recibe un Ariel de Plata. El Museo de Cine Nacional, privado en Querétaro, lleva su nombre. Él nace el 30 de agosto de 1914. En el ámbito internacional te mencionaremos algunas efemérides. En 1890 nace el escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft, quien destaca por sus cuentos de terror como La bestia en la cueva, El alquimista, En las montañas de la locura y El horror de Dunwich. Muere el 15 de marzo de 1937. En 1917 muere el científico alemán Adolf von Bayer, quien hace importantes estudios sobre el ácido úrico y la química orgánica que le valen el Premio Nobel de Química en 1905. Él había nacido el 31 de octubre de 1935. En 1951 nace el escritor estadounidense de ciencia ficción Greg Bear. Su obra ha marcado el estilo de la década de los 80s y le ha valido diversos reconocimientos. Es además especialista en bioquímica ficción y muchas de sus obras contienen avanzadas y rigurosas ideas planteadas de manera hipotética sobre genética. En 1977, la NASA lanza la sonda espacial Voyager 2 para estudiar los planetas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En la actualidad continúa su viaje fuera del sistema solar con la mayoría de los instrumentos fuera de servicio, pero todavía sigue enviando información de gran valor, como cuando salió de la heliopausa en 2018. Es el objeto más lejano enviado por el hombre. Sigue funcionando este 2023, se dio la noticia. Envió fotos. En 2008 se estrella un avión modelo MD-82 de la compañía Spanair, justo tras despegar del aeropuerto Madrid-Barajas en España. Era el vuelo 5022 que cubría Madrid-Gran Canaria. Mueren 154 ocupantes y salvan la vida a 18 personas. En 2017, el poeta peruano Arturo Corcuera, uno de los representantes de la generación del 60 y galardonado con el premio Casa de las Américas del 2006, fallece a sus 81 años de edad. Noé Delirante es su obra más destacada y difundida.
En ese año recibió el premio Phil Lima de Literatura 2017 por crear un universo poético singular. Él había nacido el 30 de septiembre de 1935. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta si te gusta el formato, comparte con tu familia y amigos, haz difusión de este tipo de material cultural. Te agradecemos tu presencia y nos vemos mañana.